nombre es María Alejandra Hernández Potes, tengo 17 años, estudio negocios internacionales en la Universidad del Magdalena y puedo ingresar a este por medio del programa Talento UniMagdalena. Pues negocios internacionales lo vi como el medio para yo poder cambiar el mundo. Es decir, desde siempre he tenido un proyecto que se llama, pues le coloqué el nombre Vitality, que consiste en crear productos con materiales reciclables. Por medio de este proyecto creo que podría cambiar el mundo porque crearía productos que ayudarían al medio ambiente. No lo recibí muy alentadora porque ella nunca había salido de mi lado. La verdad es que casi ni a la ciudad, sobre todo de que yo vivo acá sola con ella nada más. Muy duro decirle que se fuera porque yo ni aún conocía a Santa Marta, entonces ¿cómo iba a ser? Yo aspiraba a ganarme la beca Pilo, pero mi puntaje no alcanzó, entonces no llegué a ser beneficiaria del programa Ser Pilo Paga. En realidad no sé qué estaría haciendo, de pronto ayudando acá en la casa de mi mamá o mi papá. La verdad, en Santa Marta, como es una zona turística, he conocido a muchas personas, tanto de aquí, de partes de Colombia, como de otras partes del mundo. Me ha vuelto un poco más sensible, que hay personas que necesitan también que les digan tan siquiera estoy contigo, o te entiendo, o yo también pasé por ahí. Entonces, en la parte personal creo que la beca Talento UniMag me ha cambiado mucho, tanto en lo académico como en la parte de relacionarme con los demás. La primera cosa que haría aquí en el pueblo, como un centro donde los niños comiencen a crear e inventar, donde ellos encuentren la manera de guiarse para crear empresas o cosas que ayuden tanto a nuestro pueblo como a nuestro departamento. Pues siempre se ha visto un poco afectado, entonces nuestro país es muy rico en cultura, en el medio ambiente, entonces la fauna y flora de nuestro país se destaca mucho y vemos que el calentamiento global y la contaminación está afectando todo esto. Entonces ahí entramos nosotros, queremos rescatar el mundo.